¿Qué día de minería más efectivo? Madre mía. 8 diamantes, 2 lingotes de hierro, 12 de oro. Vamos a ver, por aquí el oro, por aquí el tal, por aquí las esmeraldas, no. Aquí está esto, estrella del inframundo, y por aquí nada. Y ahora los diamantes, como son más valiosos que toda esta basura, vámonos por aquí. Y vamos a esto, encendemos las luces. Y vamos a coger nuestro cubo con agua. Ahí. Lava cueva, nos vamos a lava cueva y dejamos por aquí los diamantes. Vamos a ver, ahí está. ¿Qué demonios? Hola, y tú, Faker Robert, un horror en Minecraft. Bueno, hoy os traigo un nuevo tutorial, ¿vale? De cómo hacer una casa, ¿vale? Que me lo pidieron. Bueno, me lo pidió una persona, pero bueno, yo le he hecho caso y le he hecho el tutorial, ¿vale? Que aquí está, ¿vale? Esta es mi casa, mide unos 70 y 80, 80 bloques de alto por unos 40 de ancho. Y bueno, no, no es esta, es esta. Que muchos de vosotros estáis preguntando cómo has hecho todas esas cosas tan churipiruli, ¿vale? Pues con redstone y pues mucha ciencia. Así que bueno, vamos a empezar. Ponemos la cámara en primera vista, nos ponemos la cosa de la cosita abajo, ya, no sé hablar ya. Y bueno, esto es una televisión muy simple, ¿vale? Del Minecraft, de hace muchas versiones ya. Vamos a ver si podemos reducir el lag de algún modo. Vale, ya está reducido. Esto es una estufa, hombre, de toda la vida de Dios, una chimenea, un armario de estilo americano, las escaleras, ¿vale? A ver si puedo salir ahí. ¿Veis las escaleras que van al segundo piso, vale? Vamos a subir. El segundo piso está menos currado, ¿vale? Como es, apago esto y esto y ya está. Solo tiene una cama. Esto. Una maceta, una rosa ahí. Y bueno, pues os voy a enseñar cómo construirla, ¿vale? Ah, bueno, y el sótano, el sótano. El sótano es lo que menos tiempo me llevó, pero. Pero que tiene pinta de más complejo, mola, mola el sótano y esto. ¿Dónde está el agua? Bueno, vamos a subir, ¿vale? Y bueno, ya estoy viendo ordenadores, ¿vale? Muy baratos y de 16 GB de RAM, ¿vale? Que están muy bien. Y bueno, voy a ver si ya con construirla, ¿vale? Los materiales que vamos a necesitar, pues solo para si quieres hacerla como yo, igualita, igualita, pues van a ser escaleras de piedra. Ladrillos de piedra, obviamente, cristal, arcilla tintada roja, una puerta, obviously, y una placa de presión solo para esto, para la fachada, ¿vale? Después ya necesitamos más cosas, entonces voy a construirlo por aquí y vamos a ver. Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 por 15, esas son las medidas. Uy, me he pasado. Aquí está. Vamos a ver, ponemos así. Y más o menos en el centro. Vamos a cogernos una espada, que creo que la espada puede romper esto, no, vale. Bueno, para los que no sabíais, la espada en creativo no puede romper, ¿vale? Por si estás pelando, pues para no romper todo. Una cosa que yo agradezco mucho. Bueno, en la mitad más o menos, aquí creo que sería, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ya está mal. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, está mal, ¿vale? Vamos a ponerla aquí. Y esto aquí, ¿vale? Ponemos esto aquí. No, espera, esto está mal ya. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Así, esta puerta fuera, esto fuera. Y aquí ya, como ya entra como parte de la casa, vamos a hacer así, 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 así. Bueno, os lo habré puesto antes que este tutorial va a costar en tres partes, ¿vale? La planta media, que es esta, ¿vale?
La planta. Sí, ahora estoy hablando más alto porque me he acordado de que me decían que hablo muy bajo. La planta de arriba. Y. Dios, qué asco de sonido. Y la planta de. El sótano. El sótano, vamos. Que el sótano llevará todo el resto y todo eso, ¿vale? Así, 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 así. Esto es lo único medianamente aburrido, ¿vale? Quitar todo esto así. Y luego poner más bloques. Pero bueno, si tenéis el Word Edit, es más fácil, rápido, simple, cosas así, vamos. Muy bien, ya tenemos esto. Pues vamos a poner nuestra arcilla tintada roja. Aquí yo creo que voy a hacer un corte porque veo que se hace larguísimo el tutorial. Y es justo lo que no quiero. Muy bien, pues ya estamos acabando por aquí. Y listo, ¿vale? Ahora, pues vamos a poner. Vamos a hacer como la fachada, ¿vale? Sería así más o menos, ¿vale? Esto así. Ponemos un bloque aquí. Esto así. ¿Vale? Así. Y mola, ¿eh? Entonces vamos a repetir esto en todas las esquinas, ¿vale? Así ponemos dos aquí, uno abajo, otro arriba, uno abajo y otro arriba. Yo os digo que no soy muy bueno para las decoraciones, ¿vale? Porque nunca se me han dado bien. Y bueno, pues voy a repetir esto, todas las esquinas y por todo, vamos. Uno ahí, otro ahí. Y la segunda capa de cristal, ¿vale? Y bueno, pues ya nos veremos cuando empecemos con el. Con la. No sé, con la cuarta, ¿vale? Aquí. Y pues ahora nos vemos. Muy bien, pues ya una vez tengamos reinados todo esto, pues vamos a poner una capa de esta, ¿vale? Uy. ¿Vale? Y ya pues empezaremos con la decoración interior, que es muy, muy simple y básica, porque ya os digo, nunca se me ha dado bien esto de la decoración. Sé unas cuantas cosillas y pues eso, como estas, por ejemplo. Vale, pues una vez tengamos esto, eliminamos todo el inventario. Vamos a editar Noteblocks, ¿vale? Bloque musical, dispensers, mapa vacío. Esto ya es solo para decorar la televisión. Televisión, así, ¿vale? Televisión. Televisión. Televisión, ¿vale? Para decorar la televisión porque mola mucho. Yeah, música. ¡Woo! Música dubstep cutre. Vamos a ver, otro para acá, otro para acá. Ya estoy refiado otra vez. Música de misterio. No sé si oiréis mi ratón clicando. Bueno, ahora. Si queréis hacerlo como yo, shifteamos, ponemos el marco y abrimos el mapa. Ya. Yeah. Vale. ¡Hola, LOL! ¡Qué bonito! Me sale Epcot. Vamos a poner Epcot, me sale pues por abajo. Y me sale la granja de. ¡LOL! ¡Qué bonito! La granja de oro. La casa nueva y la vieja. ¡LOL! Pues a la I que se queda. Eliminamos el inventario otra vez. Y ahora vamos a poner unos estantes muy monos, ¿vale? Pero no unos estantes normales, ¿vale? Unos estantes tipo casi. ¿Vale? Ese tipo de estantes. ¿Vale? Maximizamos otra vez y nos ponemos con los estantes. Que no sé dónde están, por cierto. Estantes. Ahí está. Aquí están los estantes. Mira. Aquí están. 1, 2, 3. No. Otro y otro. Música de PC cutre, ya os lo digo. Ya, mira, aquí podemos hacer nuestro cofre. Cofre del tesoro secreto, vamos. Así, mira, hacemos así. Ya está, vale. Ahí si necesitamos diamantes, pues tenemos. Vale, ya. Muy bien, pues ahora vamos a empezar con la estufa, que es totalmente mía, el diseño es mío, ¿vale? Vamos a editar unos cuantos de estos, otros cuantos de estos.
unos cuantos de estos. 200 si he pegado el micrófono, pero es que nada. Y bueno, enfrente de esto, de la puerta, nos ponemos así. Tin, 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 tin. Aquí, 1, 2, 3, ¿vale? Acabamos para hacer nuestra estufa. Hacemos esto así. Ponemos esto aquí. Ah, ya sé qué más. Los barrotes, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto tal que así. Y así. Así. Y así. ¿Vale? Entonces haremos ahora así. ¿Cómo se hacía esto? Así. No. Bueno, así, así, ¿vale? Así y así. Y vamos a prender esto, encenderlo, como queráis llamar. Y bueno, ¿sabéis qué hora es? Es la hora de fastidiar a García. Bueno, voy a ponerme el idioma en inglés. Venga, otra vez, en inglés. Porque no puedo ponerme el idioma en inglés. Ahí está. Bueno, pues nada, venga, no me lo puedo poner en inglés. Ahí está. Don Flint and Steel. Y vamos a poner la bandera aquí de. No, eso ya sería tocamiento de narices épico a García ya. Así, así. Vale. Ah, y slaps, ¿verdad? Slaps. Slap, ¿vale? ¿Cómo se llama? Stonebridge. Ay, no lo he mirado en español, vaya por Dios. Vale, hacemos un huequecito aquí. Que sería donde cae el ladrón y se asa, ¿vale? Y así ya tenemos ladrón a la brasa, ¿vale? Subimos por aquí y esto queda perfecto, ¿veis? Esto ya pues solo sería cuestión de hacer así. Así. Y así. Y el último, ya. ¿Vale? Bueno, para el final de la chimenea podéis hacer algo tal que así. 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 Y así. Bueno, podéis sustituir los bloques de estos, ¿vale? Por ladrillos, ¿vale? Si hoy creéis que os queda más bonito, ¿vale? Y bueno, ya si en vuestra partida de supervivencia tenéis cobwebs. Cobwebs, ¿vale? Pues mira, pues quedaría muy bonito hacer así, así, al estilo humo, vamos. Así, 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 vamos. Tal que así, ¿vale? Quedaría muy bonito, quedaría como un efecto de humo. Así, uff. Estoy muy mal. Vale. Siguiente cosa, pues hacernos un sofá, ¿vale? Todo el mundo necesita un sofá. Todo el mundo, ¿vale? Eso lo remarco ahí con mayúsculas. Todo el mundo. ¿Vale? Todo el mundo necesita un sofá. ¿Vale? Entonces nos vamos a poner aquí, así, 1, 2, 3, ¿vale? Enfrente. Enfrente de nuestra televisión, ¿vale? Para que podamos ver nuestro super show. El mapa. Pam, 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 pam. Dios, qué emocionante es este programa. Un mapa que tiene ahí algo verde. Ahí. Bueno, vamos a seguir construyendo nuestra casa y pasamos a la fase 2, que es el segundo piso incluyendo las escaleras, ¿vale? Muy bien, pues ya estamos en la fase 2, ¿vale? Que es una de las escaleras, el segundo piso, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a ver un momento la chuletilla, ¿vale? 1, 2, 3, 4, vale. Lagazo épico. Ah, bueno, aquí se nos habría poner la pressure plate. Muy bien, pues vamos a ver. Desde este, 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿vale? Ay, se me olvidó hacer una cosa en el piso de abajo. Que bueno, si no te gusta que todo el mundo vea tu chimenea, lo que puedes hacer es coges esto y esto, ¿vale? Y vamos a coger esto aquí, así, así. No, ahí. Ahí y ahí. Ahí, ahí. Ahí y ahí, ¿vale? Así. Que haya un 2x2, ¿vale? Una superficie de cristal. Bueno, superficie no se puede decir, ¿vale? Porque no es una superficie, hombre.
Quería una pared. Pared. Pared de cristal 2x2, ¿vale? Y bueno, así ya nadie vería nuestra fogata. Y se tenía que construir la suya, ¿vale? Vamos a ver. Así y así. Vamos a cogernos también. Fence, ¿vale? Vallas. Y esto. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es aquí, plin, plin. Y esto. Plin, plin. Esto. Pum. Esto, ¿vale? Bueno, ahora un problema que surge en el segundo piso es que no lo puedes hacer con slabs de madera porque se quema, ¿vale? No sé cómo el fuego llega hasta aquí, ¿vale? No sé cómo, pero llega. Si dejáramos eso así un rato, se quemaría con el tiempo, no sé cómo, ¿vale? Por eso vamos a usar esto, estos. A ver. A estos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es. Aquí subimos un poco. A ver, ahí está. Y ponemos estos. ¿Ves? Ya. Pero ¿cómo sube el fuego, Dios? Ni que supiera escalar. Madre mía. Bueno, ya que el fuego haga su trabajo y nos lo limpie. Y bueno. La única que hay que hacer ahora ya es solo poner slabs por toda la superficie. Y bueno. Pues ahora nos vemos. Muy bien, pues una vez ya tenemos toda la superficie, podemos subir a nuestra segunda planta, ¿vale? Pero antes de hacer eso, pues, bueno, podéis hacerlo, pero me gustaría antes, pues, empezar con la... Con la... Con el... Ah, no. Este. Con el... Armario, ¿vale? Porque sí, hombre, es un armario. No sé vosotros, pero yo antes tenía un armario debajo de mis escaleras. No sé cómo lo veis, así que bueno. También hay muchas películas esto estadounidenses, lo podréis ver. Claro, pues así se. A ver si se soluciona eso. ¿Vale? Hay problemas para. Porque no puedes poner un slab de madera y uno encima. No se puede, ¿vale? Entonces, pues tienes que completar el bloque con. Con los stone bricks, ¿vale? Con los bloques de. Con los bloques estos, ¿vale? O esto, sustituir parte del segundo piso por madera, pero hombre, yo creo que eso ya queda antiestético. En fin, yo no sé mucho de esto, así que no digo que queda feo y que no. Lo he dicho un poco, pero. En realidad no me atrevo a decirlo, pero si acaso hago poponero. Es decir, la cago. Vamos a ver. Tengo que gritar. No, no tengo que gritar, pero hombre. Pero hombre. Muy bien. Pues otra cosa, para los que no les guste que estén viendo todo el día el armario los vecinos, vamos a coger esto, esto y esto. Y vamos a tapar esto, ¿vale? Así. Yo creo que aquí igual 4, digo 2x2, ¿vale? Pared de cristal, ¿vale? 2x2, pared de cristal. Y aquí, pues bueno, vamos a poner esto así, esto así. Y bueno, vamos a poner así para que no te vea el vecino subir la escalera, ¿vale? Así 2x2 y 2x2 para que la esté bien iluminada, ¿vale? Porque por la noche creo que esto está bien iluminado. Vamos a comprobarlo un momento. Este es mi mundo de pruebas, ¿vale? He decidido hacerlo aquí por el tema del resto y cosas así. Vamos a ver dónde lo tengo. ¿Dónde leches? Esto no es un intento de casa, ¿vale? Es otra cosa. Vamos a ver. ¿Cómo lo has hecho, Roberto? Pues haré algún tutorial si eso. Es que no sé cómo qué título ponerle, la verdad. Entonces no creo que sea muy útil hacer un tutorial de eso. Bueno, yo creo que ilumina suficiente, ¿no? De todos modos te subes a tu casa y te duermes y punto. Sí, es fácil. Vale, mira, una pregunta será, ¿por qué no pones barra time set day? ¿Por qué pasa plin plun? ¿Por qué pasa eso, vale? Me podría explicar el resto que hay detrás de este panel, pero no me apetece.
Dios, cuánto laja, que hay mucha cosa. Bajamos por aquí, bajamos por aquí. Y aquí estamos, ¿vale? En este piso sí que va a haber que poner iluminación, hombre. Obviously, ¿vale? Me ha dado por decir, hombre, no. Y no, obviamente. Obviamente, obviamente. Uno y dos. Y aquí hacemos esto, ¿vale? Y así con todos, ¿vale? Ahora creo que en vez de cortaros, pues os voy a empezar a hablar de, pues, los nuevos horarios y cosas así.